Hola, ¿qué tal amigos de Deporte UNAM? Estamos una vez más en una sesión de esgrima para pequeños y no tan pequeños. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial, Sofía. Sofía viene con nosotros el día de hoy y nos va a ayudar a hacer algunos ejercicios que tenemos preparados para ustedes. Les comento el material que vamos a ocupar el día de hoy. Hoy vamos a utilizar nuestra colchoneta para hacer elasticidad al final y algunos ejercicios de abdomen. También vamos a utilizar 4 conos que pueden, si no tienes en casa conos, pueden no ser conos, pueden ser quizá 4 botellas, 4 vasos. El punto es que sean 4 conos o similares. Y por supuesto, nuestra agua o bebida hidratante para hidratarnos en los momentos de descanso durante el entrenamiento. ¿Ok? Bien, pues ya estamos listos. Vamos a comenzar. Colóquense ya en el espacio que tenemos designado para hacer nuestra sesión de hoy. Y vamos a comenzar. Empezamos, como ya saben, con el calentamiento articular. De abajo hacia arriba, ¿ok? Empezamos colocando la punta del pie en el piso y giramos. Esto es para calentar la articulación del tobillo. Muy bien, vamos girando, tobillos. Eso es. Cambio hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Cambio del otro lado, el otro pie. Importante, muy importante hacer estos ejercicios de calentamiento. Ya los conocemos. Hacia el otro lado. Eso, muy bien. Cambio. Ahora vamos a hacer puntas, talones. Punta, talón. Puntas y talones. Eso, muy bien. Alternamos puntas y talones. Excelente. Cambio. Vamos ahora con la articulación de las rodillas y para eso vamos a hacer pequeñas flexiones de las rodillas. Muy bien. Recuerden que al momento de flexionar las rodillas siempre hay que bajar muy bien, abrir un poquito las rodillas para que estas no se vayan hacia adentro, no se doblen así. Se tienen que abrir correctamente para no comprometer la articulación de la rodilla. Eso es. Muy bien. Vamos ahora a hacer el círculo de rodilla hacia afuera. Hacia afuera, elevamos y sale. Elevamos y hacia el lateral. Eso es. Muy bien. Vamos ahora a hacer círculo de rodilla hacia adentro. Rodilla hacia adentro, muy bien. Eso es. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, paso largo y nos quedamos ahí. No hay muelleo, simplemente paso largo, contamos 1, 2, 3, regresamos. Paso largo, sin perder el equilibrio, 1, 2, 3, regresamos. Paso largo, 1, 2, 3, regresamos. Paso largo, 1, 2, 3, regresamos. Muy bien. Seguimos ahora con la cintura. Colocamos nuestras manos en la cintura y círculos amplios. Amplios con la cintura. Eso es. Eso es. Hacia el otro lado. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. Giros del torso. Girando el torso. Muy bien. Hacia un lado, hacia el otro lado. Amplio el giro. Controlado. Eso es. Siguiente ejercicio.
Con los hombros, vamos a hacer círculos de los hombros hacia adelante. Círculo de los hombros hacia el frente. Muy bien. Cambio hacia atrás. Círculo de los hombros hacia atrás. Eso es. Cambio. Extendemos nuestros brazos al frente, bien extendidos y amplio. Amplio hacia adelante. Eso es. Amplio hacia atrás. Muy bien. Amplio hacia atrás. Eso es. Cambio. Extendemos nuestros brazos en diagonal de esta forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Muy bien. Elevamos el brazo apuntando hacia arriba y luego flexionamos el codo. Nuestro codo queda apuntando hacia arriba. Jalamos hacia atrás. No agachamos la cabeza. No miramos hacia el piso. Vista al frente, hacia su pantalla. Jalamos el codo despacio. Cambio. Del otro lado. Hacemos lo mismo. Jalamos despacio. Eso es. Muy bien. Cambio. Decimos no. Podemos cerrar los ojos para no marearnos. Movimiento amplio, no muy rápido. No. Cambio. Ahora sí. Eso es. Cambio, círculos con la cabeza, amplio, lento, cerramos los ojos, eso es, cambio hacia el otro lado, cambio, orejita derecha a hombro derecho. Cambio. Orejita izquierda, hombro izquierdo. Cambio. Jalamos desde la nuca hacia abajo. Cambio hacia arriba. Eso, muy bien. Vamos ahora con la parte que sigue. Eso fue el calentamiento articular. Continuamos esta vez con el acondicionamiento físico. Muy bien, entonces vamos a empezar con el acondicionamiento físico. ¿En qué consiste? Ya sabemos cómo se realiza. Vamos a hacer aproximadamente durante 1 minuto cada ejercicio, un ejercicio distinto. Yo les voy a ir indicando qué ejercicio hacemos. Así hasta que terminemos con toda la serie. Importante, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. No nos detenemos, mantenemos el ritmo siempre. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Listos todos? Ya colóquense para comenzar con el acondicionamiento físico. Y vamos a comenzar con trote en el lugar. ¿Ok? Comenzamos trote en el lugar todos en 3, 2, 1. Adelante. Trotando en el lugar. Eso es. Muy bien. Eso, trote en el lugar. Apenas estábamos comenzando nuestra actividad física. Eso es.
Muy bien, suave, relajado. Vamos ahora, atentos al cambio de ejercicio, vamos a hacer saltitos con los pies juntos en el lugar. ¿Listos? Atentos a la hora de cambiar de ejercicio en 3, 2, 1, ya. Eso, bien. Cambio. Pies juntos, saltando, muy bien. Eso. Muy bien. Para los siguientes ejercicios es muy importante marcar muy bien el movimiento completo, toda la secuencia. Y el ejercicio que sigue son tijeras. ¿Listos? Atentos al cambio en 3, 2, 1. Ya. Eso, muy bien, separamos bien los pies. Eso. Bien, enérgico, rápido. Eso, muy bien. Bien marcado. Eso. Siguiente ejercicio, paso yogui en el lugar. ¿Listos? En 3, 2, 1. Cambio. Hasta arriba las rodillas. Eso, muy bien. Hasta arriba. Mantenemos bien el ritmo. Bien, en casa, hasta arriba, completo. Mantengan el ritmo. Eso, muy bien, así como lo lleva Sofía, excelente. Síganos en casa haciendo el ejercicio. Hasta arriba. Y estamos atentos al cambio del siguiente ejercicio, que serían patadas atrás o talones atrás. ¿Listos? Cambio en 3, 2, 1. Ya. Eso, muy bien. Eso, patadas atrás. Mantenemos el ritmo. Recuerda inhalar profundo por la nariz, exhalar por la boca. Profundo. Eso. Marca muy bien el movimiento, si no parece que es trote en el lugar. Eso es. Vamos a hacer nuevamente tijeras en 3, 2, 1. Cambio. Eso es. Bien marcado. Muy bien. Eso, muy bien. Buen ritmo. No se detengan, ya estamos agitados, no se detengan. Recuerda que estamos generando condición física. ¿Listos? Talones atrás en 3, 2, 1. Ya. Eso, muy bien. (Risa)
Eso. Excelente. Atentos al cambio de ejercicio. Listos. El siguiente van a ser patadas al frente. Listos en 3, 2, 1. Cambio. Eso, muy bien. Patadas al frente. Patadas al frente. Hasta arriba los pies. Eso, rápido, rápido. Recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Mantenemos el ritmo. Hasta arriba, hasta arriba. Venga, si se puede, más rápido. Eso. Bien. Eso, muy bien. En 3, 2, 1, alto, alto, muy bien, caminando, caminando, por favor. Inhalamos profundo por la nariz, exhalamos por la boca, nariz, boca, sacudimos las piernas, seguimos caminando. Ya nos agitamos, hemos completado la parte del acondicionamiento físico. Y bueno, por favor, en casa, hidrátense si necesitan hacerlo, que seguramente sí. Es momento de hidratarse. ¿Ok? Mientras tanto, aprovechamos para enviar los saludos a los chicos que nos están viendo del equipo de Esgrima, de Extensión de Esgrima también. Saludos. Nos estamos hidratando. ¿Listos? Sí, es momento de hidratarse. Bien, vamos a explicar en qué consiste el siguiente ejercicio. Vamos a ir por nuestros conos. Hemos mencionado que necesitamos 4 conos. En este momento utilizaremos únicamente 2. Posteriormente ya van a ser los 4. Vamos a utilizar 2 conos. Vamos a delimitar un espacio, una línea sobre la cual vamos a trabajar. En un extremo ponemos uno de los conos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 pasos aproximadamente y colocamos el otro cono. Este es el espacio en el que vamos a trabajar. Sobre esta línea vamos a realizar los ejercicios del día de hoy. Nosotros ya sabemos, lo hemos verificado en sesiones anteriores, cómo colocarnos en guardia, cómo hacer los desplazamientos. Entonces vamos a hacer el día de hoy unos desplazamientos para comenzar en guardia, ¿ok? Entonces, vamos a colocarnos en guardia al inicio, a la altura del primer cono, y hacer desplazamientos hacia adelante a la altura del segundo cono y después de regreso. Únicamente desplazamientos en guardia, ¿ok? Hacemos guardia, guardia y pasos de esgrima, desplazamientos adelante. Adelante, en guardia, eso, muy bien. Recuerden, es muy importante no juntar los pies atrás, ya que hemos llegado al cono que tenemos enfrente, regresamos atrás al inicio. Seguimos, adelante. Muy bien, en casa hacemos los desplazamientos, adelante y atrás, adelante y atrás. Eso, bien, adelante. Atrás. Muy bien, adelante, otra vez. Y atrás. Muy bien, adelante nuevamente. Atrás. Ok, descansamos, sacudimos las piernas, pequeño descanso. Y este ejercicio únicamente fue como una forma de introducirnos, de recordar el desplazamiento, porque el que sigue es el ejercicio, digamos, el plato fuerte. Vamos esta vez a practicar los desplazamientos con las variantes que ya hemos hecho antes, variantes de distancia, variantes de
velocidad los vamos a practicar esta vez. Para eso vamos a necesitar un compañero que nos ayude, una persona que nos ayude, puede ser cualquier persona. Lo único que va a hacer la persona que nos va a ayudar es acercarse o alejarse a voluntad. Nosotros vamos a mantener siempre la distancia de esa persona que nos esté ayudando. Entonces vamos a colocarnos en guardia. En este caso, ustedes harían lo que va a hacer Sofía. Yo voy a hacer lo que haría el compañero. Guardia. Nos colocamos. Estamos a una distancia prudente. Si estiro mi brazo, toco su mano de Sofía. Y entonces ella debe mantener la distancia que yo tengo. Si yo voy hacia atrás, ella viene hacia adelante. Mantiene la distancia, mantiene la distancia. Siempre en todo momento. ¿Ok? En todo momento mantiene la distancia. Eso es. Si yo voy a ir hacia atrás, lo mantiene. Hacia adelante, lo mantiene. Muy bien. Yo me estoy desplazando como se desplazaría el compañero que ustedes tengan en casa. Sin embargo, como normalmente hacemos este ejercicio, es también con nuestro compañero sentado en guardia. Entonces yo puedo también colocarme en guardia. Estoy a la distancia de ella. Entonces voy hacia adelante, voy hacia atrás. Y ella lo mantiene. ¿Ok? Mantiene la distancia, eso es. Yo me voy a desplazar como quiera y ella va a mantener en todo momento la distancia. Si yo en algún punto decido aumentar la velocidad, ella también aumenta la velocidad para mantener la distancia. ¿Listos? En casa, nuestro compañero nos está ayudando y esto es libre. El compañero se va a desplazar como quiera. Ustedes deben mantener la distancia. Eso es. Eso. Bien. Observamos. Recuerden tomar en cuenta, como lo está haciendo Sofía, la técnica del desplazamiento. No juntamos los pies. Damos el paso con el talón, el pie de enfrente. Eso, bien sentados en guardia. Alto. Alto, sacudimos las piernas. Muy bien. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Vamos a repetir este mismo. Otro, uno más de este. Entonces seguimos sacudiendo las piernas. Eso es. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Vamos a colocarnos nuevamente en guardia. En guardia a la altura de nuestro cono. ¿Sí? Otra vez yo voy a desplazarme hacia adelante, hacia atrás. La distancia es esta. Voy a desplazarme adelante hacia atrás y Sofía va a respetar la distancia que tengo yo. Ustedes mantienen la distancia que tenga el compañero. ¿Listos? Todos en casa en 3, 2, 1, adelante. Voy hacia atrás, hacia adelante, atrás, eso es. Cambio de repente. Recuerden siempre bien sentados en guardia, bien sentados en guardia. No brincar, siempre mantenemos un desplazamiento abajo, bien la postura de guardia, eso, hay que sorprender, no es como un péndulo hacia atrás y hacia adelante, debe ser sorpresivo, con variantes, voy lento, de pronto voy rápido, lento, va a ser pasos largos, cortos, rápidos, lentos, ya hemos practicado esto antes. De forma separada, ya lo hemos hecho. En este momento lo que estamos haciendo es integrar todo lo anterior en un nuevo ejercicio. Hacia atrás, eso, muy bien. Ella sigue manteniendo la distancia, sigue manteniendo la distancia. Eso, muy bien. Eso, mantiene. Eso, muy bien, muy bien. Recuérdenle al compañero que se tiene que mover como quiera, hacia adelante o hacia atrás, lento, rápido, debe sorprendernos para que nosotros seamos capaces de responder a lo que está haciendo nuestro compañero. ¿Listos? Alto, muy bien, sacudimos las piernas, inhalamos profundo por la nariz, exhalamos por la boca, nariz, boca. Bien. Lo que va a pasar ahora, vamos a incluir una pequeña variante a este mismo ejercicio.
porque estamos integrando cosas que ya hemos hecho antes. Ya hemos también explicado cómo se realiza el movimiento de a fondo. Si no lo recordamos, vamos a hacer un recuento rápidamente en el a fondo. Guardia, recordamos que el a fondo es un movimiento ofensivo que utilizamos para concluir un ataque. A fondo. Ahí está, guardia, es un movimiento muy característico de esgrima. Si no lo recuerdan, pueden revisar sesiones anteriores para poder hacer este ejercicio. Un ejemplo más, rápidamente, guardia, a fondo. Ahí está, recuerda, como movimiento ofensivo que es, extendemos el brazo y atacamos. Descansamos un momento. Lo que va a pasar ahora, yo voy a tener, o en casa nuestro compañero va a tener nuestra mano aquí al frente. Cuando muestra la mano, Sofía lo que debe hacer es extender su brazo y tocar mi mano con un a fondo. Lo mismo que hemos hecho antes, sin embargo, ahora en el momento en el que yo quiera, o en casa en el momento en el que su compañero quiera, muestra la mano y ustedes hacen el a fondo para tocar la mano, para que Sofía, o para tocar la mano del compañero. Bien, guardia. Está Sofía en guardia. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, adelante. Y Sofía va hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás. Asegúrense de tener espacio disponible para que puedan hacer el a fondo. No choquen. Adelante ahí, 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 eso. Hay que reaccionar rápido, rápido, una velocidad de reacción. Y a fondo. Eso, bien. Hacia atrás, hacia adelante, 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 adelante. Vamos despacio, despacio. Y en el momento en el que muestra el compañero, puede ser en el momento que sea, ahí, a fondo. Eso, toca. Bien. Hay que hacer largo el a fondo, potente también como movimiento ofensivo que es. Queremos tocar con un a fondo, alcanzar a nuestro oponente. A fondo. Eso. Si tuviéramos el arma, bueno, sería más largo todavía. Ahorita únicamente estamos practicándolo. A fondo. Eso. En el momento en el que se presenta, ahí es. Eso, adelante, adelante. A fondo. Eso, bien. En casa nuestro compañero debería hacer un a fondo por lo menos unas 5 veces. ¿Sí? A fondo. Bien. Menos unas 5 veces. Miran bien la distancia. Ya conocen su distancia para el a fondo. Y a fondo. Bien. Si sienten que no van a llegar, entonces den un paso y después un a fondo. Cuiden muy bien su distancia, que hay que poner atención a muchas cosas a la vez. Hay que estar muy concentrados. A fondo. Eso. Alto. Alto, muy bien. Sacudimos las piernas. En este ejercicio se ponen en práctica varias cosas al mismo tiempo. No se desmotiven si no ha salido. Hay que seguirlo practicando. Vuelvan a ver la sesión, vuelvan a hacer los ejercicios, vuelvan a revisar las sesiones anteriores para que podamos seguir mejorando en este ejercicio. ¿Listos? Vamos a hacer una vez más este ejercicio, pero con una variante. ¿Sí? La primera variante consiste en que muestro la mano y Sofía hace el a fondo. Ustedes hacen el a fondo. La segunda variante es, yo voy a hacer un ademán como de ataque, extiendo el brazo. Lo que va a hacer ella es dos pasos rápidos hacia atrás. ¿Sí? Entonces tenemos dos variantes. La primera, ataque a fondo cuando muestro la mano. La segunda es que cuando yo extiendo el brazo, ella rápidamente dos pasos hacia atrás. ¿Ok? Bien, guardia. Nuestro compañero entonces tiene que elegir en cualquier momento, en el momento en el que se le antoje, entre estas dos opciones. Mostrar la mano para que ustedes hagan a fondo o extender el brazo y acercarse con un paso rápido para que ustedes escapen con dos pasos hacia atrás. Rápido. ¿Listos? Guardia. Estamos en guardia y adelante. Adelante, adelante, ahí. Hacia atrás, hacia adelante, despacio, no estamos haciendo nada. Sofía debe decidir el momento en el que va a reaccionar. Y ahí, a fondo, bien. Eso, adelante, adelante, adelante.
atrás, atrás, adelante. Muy bien. Ahora, cuando hago el ataque, eso, escapa hacia atrás, sigue. Ataque, escapa hacia atrás. Ya tiene un reflejo ahí también de defensa con el brazo, eso es muy bueno. Y a fondo. Bien. Reacciona. A fondo. No sabía qué hacer, pero reaccionamos rápido. Muy bien, eso. Y defensa. Ya lo intuía. Mantén la distancia, mantén la distancia. No hay que alejarnos tanto porque si no, después para el toque, para hacer el a fondo, nos va a quedar muy lejos. Pero tampoco hay que dejar que estemos muy cerca a nuestro compañero, porque si no, nos va a cerrar mucho la distancia. Y fondo. Bien. Ay, no. Eso, cuidado ahí. Cuidado, atentos a cómo reaccionamos. Muy bien. Y eso, muy bien. Alto. Sacudimos las piernas. Sacudimos las piernas. Muy bien. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Nariz. Boca. Vamos una vez más a hacer este ejercicio que combina varias cosas. Ya sin más variantes, únicamente haciendo el a fondo, haciendo el escape hacia atrás, y entonces ya con esto terminaríamos con este ejercicio. Ok, sacudimos las piernas y estamos listos para una más. ¿Sí? Bien, guardia. Atentos, ya no lo vamos a hacer tan rápido, tan repentino, más lento, para que podamos concentrarnos en cómo lo estamos haciendo y podamos reaccionar mejor. ¿Ok? Ahí estamos, si yo estiro mi mano, ahí está Sofía, y comenzamos adelante. Recuerda que el compañero se puede mover como quiera, se puede mover hacia adelante o hacia atrás. No tiene sentido que se mueva hacia los lados, solo hacia adelante y hacia atrás. Y puede elegir entre las dos variantes, ya sea mostrar la mano para que haga el a fondo o extender el brazo para que escape. Y en este caso yo quiero eso, ahí. Y eso, muy bien. Bien, ahí. Eso. Bien. Hacia atrás, adelante. Bien. Y. Eso, muy bien. Eso. Más o menos, recuerda cuidar muy bien la técnica de cada movimiento. Como estamos cansados, es normal que comience a haber un poquito de fallas. Pero justo en este momento es también cuando debemos poner más atención. ¿Sí? Bien. Y escapa. Eso. Ataque. Bien. Ataque otra vez. Eso. Adelante. Escapa. Y hacia adelante. Ataque. Eso. Escapa y ataque, ataque, ataque. Eso. Ahí. Podemos combinarlas, hacer una seguida de la otra. Bien. Eso, muy bien. Y eso, muy bien. Seguimos en casa. Un último. Y alto. Muy bien. Eso es, sacudimos las piernas, inhalamos profundo por la nariz, exhalamos por la boca. Este ejercicio fue cansado, es verdad, entonces podemos hidratarnos nuevamente. Podemos hidratarnos para pues recuperarnos y poder hacer los ejercicios que siguen. Los siguientes ejercicios van a requerir ya de los otros dos conos. Traemos nuestros otros dos conos. Vamos a colocarlos en un, digamos, medio círculo.
dos a los laterales, dos enfrente, uno aquí a la lateral, otro y estos dos enfrente. Así. Ok. Tenemos nuestros dos, nuestros cuatro conos colocados. Vamos a numerar nuestros conos de la siguiente manera. Este va a ser el cono 1, 2, 3 y 4. Hacia la derecha. Bueno, en este caso es hacia mi derecha, como en el sentido de las manecillas del reloj. 1, 2, 3 y 4. Lo que va a hacer Sofía ahora y lo que van a hacer ustedes en casa ahora, ya sin ayuda del compañero, ustedes se van a colocar aquí en medio, con los cuatro conos enfrente, y vamos a comenzar a hacer trote en el lugar, trote en el lugar, trote en el lugar. En función de, recordamos que cada cono tiene un número, yo les voy a indicar qué número, en ese momento corren, tocan el cono y regresan y seguimos trotando. Si les digo cono 3, bajamos al 3, tocamos y regresamos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Este es un ejercicio ligero, se trata más de velocidad de reacción, coordinación, tener en todo momento conciencia de en dónde está cada cono, 1, 2, 3 y 4, y ponemos atención. Es muy ligero, ya no va a ser tan exigente físicamente, ¿ok? ¿Listos? Vamos a comenzar con trote en el lugar y ponemos atención de la indicación del número del cono que yo les dé. En 3, 2, 1, adelante. Trotando, trotando en el lugar, trotando, despacio, ligero, tranquilo. Ponemos atención para tocar el cono número 2. Toca y regresa rápido. Otra vez, eso, muy bien. Ahora vamos por el cono número 3. Eso, 1. Eso, muy bien. Seguimos. Más atrás, eso, ahí está bien. Hay que tener una distancia considerable para que podamos tener más libertad de movimiento. Vamos por el cono número 2. Eso, regresamos. Vamos ahora por el cono número 3. Eso. 1. Bien, seguimos trotando. 4. 3. 2. Bien, ahora vamos a combinar. Ya no va a ser uno, van a ser dos conos. Vamos por el 4, 2. 4, 2 y regresamos. Excelente. 1, 3. 1, 3. Regresamos. Muy bien. 2, 1. 2, 1. En el orden en el que lo estoy diciendo. No vaya a ser 1, 2, sino bien, correcto. 2 y luego el 1. 3, 4. Eso, muy bien. Vamos ahora por el cono número 2, 3, 1. Cuidado, 2, 3, 1. Eso, muy bien. Seguimos. Claro que con más órdenes y con la exigencia física que tenemos y teniendo que recordar esas cosas, pues al principio nos vamos a confundir. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Regresamos. Esto se trata de tener muy activo el físico, pero también estar muy atentos. 2, 4, 1. Eso. 3, 2, 4. Muy bien. Seguimos. Eso es. Vamos ahora con el cono número 4, 2, 4. Eso. 4, 3, 1. Bien. Seguimos trotando. 3, 1, 2. Eso, muy bien. Y alto. Alto, sacudimos las piernas, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, nariz, boca. Muy bien, sacudiendo las piernas. Como ven, ya no fue tan exigente como el anterior. Simplemente estamos combinando otras cosas. Vamos ahora a hacerlo
Lo mismo, con una ligera variante, ya no vamos a trotar en el lugar, sino vamos a estar sentados aquí en guardia y vamos a hacer un pasito hacia adelante y uno hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Chiquito, bien marcado. Adelante, hacia atrás. Cuando diga el número del cono, digamos, por ejemplo, el 3, voy, toco el 3, regreso y sigo dando adelante hacia atrás. Cono número 2, voy, toco y regreso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Sacudimos las piernas. Si nos agitamos mucho, vamos a terminar de recuperarnos un poco más. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Nariz. Boca. Muy bien. Y ahora sí, en guardia. Vamos a dar un pasito adelante y un pasito atrás para hacer nuestro ejercicio. ¿Listos? En casa, pasito adelante, pasito atrás, bien marcado, lo más rápido que podamos, hacia adelante y hacia atrás, sin perder la forma del movimiento ni la técnica del ejercicio. ¿Ok? Guardia, pasito adelante, atrás, en 3, 2, 1, ya. Uno adelante y uno atrás, uno adelante y uno atrás. Como hacemos los pasos en esgrima, paso adelante y luego atrás. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pero bien marcado, solo es uno adelante y uno atrás. Solo es uno adelante y uno atrás. Eso, muy bien. Si no podemos hacerlo muy veloz, no importa. Hay que coordinarlo bien al principio y con el tiempo adquirirá velocidad. Pero siempre bien coordinado al inicio, pasito adelante, atrás. Atentos al número de cono, que será el número 2. Tocamos y regresamos, rápido. Pasito adelante, atrás, eso, muy bien. Adelante, atrás, vamos ahora por el cono número 4. Eso, muy bien. Seguimos, adelante, atrás. Vamos ahora por el cono número 1. Eso, continuamos, adelante, atrás. 3, 2. 3, 2. Seguimos, adelante, atrás. Y número 1, 3. Eso, seguimos, adelante, atrás, muy bien. Cono 4, 2. 4, 2, regresamos. Rápido, regresamos. Vamos ahora por el cono número... será el 2, 3. Eso, rápido, regresamos. Muy bien. 4, 2. Bien, en ese orden. No es 2, 4, es 4, 2. Vamos ahora por el 1, 3, 2. 1, 3, 2. Seguimos, adelante, atrás. Bien marcado. Un poquito más rápido, ya que lo tenemos bien coordinado. Un poquito más rápido. Eso es, adelante, atrás. Un poquito más rápido. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Muy bien, regresamos, rápido. Seguimos. Apenas tocas el último cono, regresas rápidamente a tu posición original para seguir haciendo los pasos. ¿Ok? 2, 4, 3. 2, 4, 3. Eso, muy bien. Eso es. 1, 3, 4. Muy bien. 2, 3, 4. Y alto, excelente, muy bien. Sacudimos las piernas y recogemos nuestros conos. Gracias. Muy bien, vamos ahora a terminar de recuperarnos. Sacudimos las piernas y inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Y vamos a por nuestra colchoneta. Ya para la parte de elasticidad. Ok, vamos a colocar la colchoneta. Eso es. Ahí está. Nos sentamos en la colchoneta.
y vamos a comenzar contando del 1 al 20. Vamos a hacer la de elasticidad, que nos va a ayudar con la parte de elasticidad del día de hoy y la vuelta a la calma, ya para terminar con nuestra sesión de hoy. Juntamos las piernas estiradas, pies juntos, y bajamos a tocar las puntas de los pies, o a intentarlo. Comenzamos del 1 al 20, contamos todos juntos, todos en casa, del 1 al 20, listos, en 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio, separamos los pies, mantenemos las piernas extendidas y bajamos hacia el frente. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Tenemos una pierna extendida, la otra la llevamos, la flexionamos de esta manera, haciendo una escuadra. ¿Sí? Bajamos a tocar la punta de el pie cuya pierna está extendida. ¿Listos? Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos ahora a hacer mariposas. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Excelente. Perfecto. Con ese ejercicio hemos dado por terminada nuestra sesión del día de hoy. Gracias a Sofía por estar con nosotros el día de hoy y hacer los ejercicios. Muy bien. Bueno, en casa, recuerden seguirnos en nuestra sesión de esgrima para pequeños y no tan pequeños. Si les gustaría conocer más acerca de las actividades que la Asociación de Esgrima de la UNAM tiene para ustedes, para el público en general, entonces, bueno, pueden contactarnos, pueden revisar las sesiones que aquí se realizan en Deporte UNAM. También tenemos nuestra página de Facebook, Asociación de Esgrima de la UNAM, o el perfil en Instagram, esgrima.unam. Gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima sesión. Adiós. Uh-huh.